Pero no olvide que la investigación apenas está comenzando y que serán otros testigos, otras investigaciones se van a realizar. Y también su señora madre nos dio algunas informaciones sobre ciertos testigos que pueden ayudar a solucionar el caso. Ella me habló de un tal Kalunga, no sé si usted lo conoce, y una señora llamada Lázara. Creo que van a ayudar mucho con su testimonio en la investigación. Sí, sí, los conozco, pero honestamente créanme, no creo que vayan a aportar nada que valga la pena, nada relevante. De todas maneras van a ser llamados todos a declarar, como también será llamada a declarar la señora Rosaura Osorio. ¿Rosaura? Pero no entiendo, Rosaura. No entiendo qué tiene que ver ella en todo esto. Ya simplemente es el servicio de la casa, señor juez. Sin embargo, su madre piensa lo contrario. Ella piensa que pueden aportar pruebas fehacientes al sumario. Y también debe recordar que la defensa va a aportar a otros testigos. Sin embargo, volviendo a lo que hablábamos antes, usted realizó una investigación que debe ser tomada en consideración. Sin embargo, usted me dice que no es capaz de asegurar con certeza que la acusada fue la asesina de su hermano. ¿Usted me dijo eso o yo lo estoy inventando? Sí, eso fue lo que dije. Pero ¿cómo es posible si la acusada confesó su crimen? Disculpe, señor juez, pero honestamente no lo entiendo. No entiendo lo que quiere decir. Quiero decirle que su madre me dijo que la señora Contreras le dijo a usted que había matado ella personalmente a su esposo. ¿Ella dijo eso o no lo dijo? Dígame, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Demora mucho, ¿verdad? Ya lleva casi una hora allá adentro. Hombre, daría lo que sea por escuchar lo que le está diciendo hoy al juez. Yo voy a tener que estirar las piernas, ¿vale? ¿No te importa quedarte aquí un momentico sola? No. Pero un momentico nada más, un minuto. Ya yo vengo. Lo que pasa es que cuando estoy nervioso tengo que moverme, tengo que hacer algo. Ya vengo, ¿ok? Sí. No vayas a moverte. Pero dígame una cosa, ¿por qué usted tiene dudas sobre la culpabilidad de la señora Contreras? La confesión de un culpable es determinante en estos casos. A nosotros no nos sería suficiente porque teníamos que comprobarlo, pero en su caso es distinto porque fue usted quien puso la denuncia. Sí, claro. Yo pienso que Cassandra debe haber tenido algún motivo. No sé, a lo mejor. Probablemente dijo eso en un momento de, no sé, de angustia o de desesperación, ¿te parece? ¿Quiere decir que usted piensa que puede haber la posibilidad de que ella sea inocente? Sí, señor. Puede ser. ¿Por qué piensa que podría ser? Porque después de haberla conocido, señor juez, y de haberla tratado, me parece incapaz que Cassandra pueda asesinar a alguien, a cualquier persona, créeme. A menos que hubieran motivos poderosos que casi pudieran justificar los hechos, por eso. Esa opinión suya está basada en un criterio muy personal, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, dígame, ¿quién mató a su hermano? No lo sé. Créame que no lo sé. Pero alguien lo mató y se dice que fue una mujer. Hay testigos que lo afirman. Sí, así es. Si ella es ajena al hecho, ¿cómo justifica usted que se haya encontrado el arma asesina escondida en su guardarropa y además con sus huellas digitales? Tampoco lo sé, señor. Créame, tampoco lo sé. Hay demasiadas cosas que no se saben, señor Contreras, pero que se sabrán a su debido tiempo. Porque ahora la investigación está en manos de profesionales que conocen su oficio. Yo estoy seguro que todo va a quedar esclarecido. Terminó con el interrogatorio, señor. Sí. Hemos terminado. Puede retirarse. Si es necesario, lo mandaré a llamar nuevamente. Muchas gracias, doctor.
Adiós, señor Contreras. Te van a llamar a ti ahora. Debes de contestar que cuando... Señora Contreras, por favor, a su turno. Cassandra, por favor. No pierdas tu tiempo en decirme lo que voy a contestar. Pero es que es necesario. No que voy a seguir ningún consejo tuyo. Pase, por favor. Adelante, adelante. Siéntese, por favor. Vamos a tomarle sus datos personales, así que dígame su nombre completo, por favor. Cassandra de Contreras. ¿Edad? 22 años. ¿Profesión? Artista. ¿Artista? ¿Y dónde trabaja usted como artista, señora de Contreras? Estoy empezando como cantante en el Salón Azul. Qué bien, qué bien. Veo que toda su vida la pasó en la carpa de un circo donde bailaba y además realizaba un número con un lanzador de cuchillos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Bien. Quiero que sepa, señora de Contreras, que usted no está obligada a hacer juramento, pero que todo lo que diga será escrito y pasará a su expediente. ¿Entendió? Sí, señor. Bien, entonces vamos a pasar al interrogatorio. ¿Quién es su abogado defensor? Yo no tengo abogado. Pero ¿cómo es posible si el doctor Ayer me dijo que iba a representarla? El doctor Ayer se arrepintió a última hora y el doctor Manrique no puede porque está inválido. Yo no tengo quien me defienda. No se preocupe que el tribunal le va a facilitar un defensor público. Bien, vamos a pasar al interrogatorio. Usted sabe que fue acusada de ser la autora del crimen de su esposo. Sí, señor. También debe saber que se hizo una denuncia y que esa denuncia fue ratificada. Sí, bien, señor. Sin embargo, nosotros hemos hecho las investigaciones pertinentes y todavía el hecho no está muy claro. Sí, señor. Ahora bien, con respecto al crimen cometido, ¿se declara usted culpable o inocente? Yo soy inocente. ¿Pero cómo es posible que se declare inocente si usted misma le confesó al señor Luis David Contreras que usted era la autora material del asesinato de su esposo? Tanta desdicha ha echado sobre su cabeza. Sé clemente ahora. Protege a la Chalí. Guárdala de los que quieren hacerle mal. Devuélvela a los brazos de quienes la queremos. Y no permitas que la encierren en un chiscón. Oye el clamor de la anciana que te lo ruega. Que te lo pide con el corazón. Madre de Dios, ¿se sabe algo? ¿Por qué lloras? Es que hay malas noticias de Cassandra. No, no se trata de Cassandra, Dorinda. Aún no han vuelto, yo pregunté antes de subir. ¿Y por qué ese llanto entonces? Ay... Es que quieres atraer la desdicha. Pídele a tus dioses como yo le pido a los míos.
Es que sufro mucho, Dorinda. He recibido un golpe muy grande. ¿De quién? Cuéntame. Lidia Rosa. Siempre le tuve tanto cariño. Siempre le tuve tanta lástima cuando estaba inválida, cuando... Sí. Fui a ver a Ofelia, aún con la angustia de que Cassandra había ido a declarar.